Yasmín Ojeda, qué gusto estar contigo. ¿Cómo te sentiste hoy ejecutando a grandes compositores como Álvaro Carrillo, Armando Manzanero? Cuéntanos. Sí, claro. Bueno, es un orgullo, ¿no? Poder enseñarle a los jóvenes y a las nuevas generaciones ese tipo de música. Te hago la pregunta que estamos haciendo el día de hoy. ¿Quién ha fallado para que el televidente, sobre todo, no tenga acercamiento a música como esta, en esta modalidad? La conocemos más en balada, en mariachi, y no, sí, como claro, ahora la han ejecutado. Sí, bueno, las orquestas típicas están perdiendo su proyección debido a falta de difusión. Es más comercial un mariachi que una orquesta típica. ¿Y es válida esta fusión de música popular? Pues no tanto que sea válido, pero sí sirve para acercarnos a las personas. Cuéntanos tus proyectos. Bueno, seguir impulsando el salterio. Es un instrumento que está en decadencia últimamente por el costo del instrumento y aparte porque no hay escuelas interesadas en dar salterio. ¿Tú cómo te harías a la gente que se acerque a ti? ¿Algún Facebook? ¿Algo que puedas ilustrarlos más de esto? Sí, claro. Nos pueden localizar con el Instituto García Blanco, estamos dando clases de salterio ahí mismo y al correo personal, que sería jazz-or21@gmail.com. Pues felicidades, una gran ejecución. Gracias. El día de hoy. Gracias, qué amable.